Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Walter Online. Me volvieron a pillar moviendo aquí el móvil para compartir. El día de hoy, fíjense que tengo acá una persona muy interesante con un tema súper interesante. Se llama ostomías. Vamos a conocer qué es una ostomía y por qué la hacen y qué cuidados deben de tener y cómo pueden obtener una calidad de vida las personas que tienen ese procedimiento quirúrgico. Entonces, el día de hoy aquí tengo a Olivia Castañeda, Oli, que es representante de Omalux. Vamos a conocer muchas cosas importantes, no se lo pueden perder, y es más de lo que nosotros podemos ver. Me voy a quitar un rato la mascarilla para que me vean y yo pueda respirar un poco mejor, porque ya saben que hablando, sí, es un poquito difícil. Hola, Oli, bienvenida aquí a Walter Online. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado. Un gusto. El gusto es mío y sobre todo con este tema que es tan diferente a los que yo he tocado y aparte es muy interesante, primero para conocimiento y después para entender qué es esta situación quirúrgica que muchas personas lo han pasado. De hecho, yo te comentaba que hace año y medio, 2 años más o menos, un vecino de mi mamá le hicieron una colostomía, que es lo que más o menos vamos a hablar, por un cáncer en el colon. Entonces, antes que nada, Oli, ¿qué es lo que es un estoma y qué es una Ostomía, ostomía? Sí. una ostomía. Bueno, mira, antes que nada, te agradezco mucho la invitación. Vamos a introducirnos un poco en el tema. Bueno, mira, una ostomía es una abertura quirúrgica que hacen los doctores porque traen alguna patología al paciente, ya sea, pues no sé, de cáncer, de alguna lesión. El médico es el que decide cuándo hace ese tipo de cirugías. Si gustas, quítate el cubrebocas. Estamos a una buena distancia, estamos casi a Bueno, 3 metros para que vean que sí hay sana distancia acá. Aparte, después que termine un programa, siempre le echamos la hizo. sí, algo por el estilo. Entonces, me estás diciendo que es una cirugía, un proceso quirúrgico que le hacen una abertura a la persona para que pueda desechar heces u orina. Por ahí Claro. vamos entendiendo. Esa es una. Sí, claro, es una abertura quirúrgica que sirve para exteriorizar el colon Ajá. y poder dejar salir el desecho del cuerpo, ya sea excremento u orina. ¿Sí? Entonces, hay de dos tipos de hay dos tipos de cirugías, que son las temporales y las que son definitivas. Eso solamente el doctor es lo que decide. Por ejemplo, entonces una persona que traiga algún problema en los órganos internos, ya puede ser digestivas o bien urinarias, por lo que estábamos leyendo por acá, pero nos vamos a enfocar hoy solo a las digestivas. Por ejemplo, un problema en el colon, en el intestino delgado, esas requieren una ostomía. Una ostomía. Una ostomía. Disculpen que no soy médico, pero ahí vamos entendiendo. Entonces, una ostomía. Y esas pueden ser temporales y pueden ser Definitivas. perdurables, o sea, definitivas, dependiendo lo que diga el médico. Por ejemplo, leyendo rapidito, las temporales pueden ser que tengan una cirugía o algún pequeño problema del intestino que se requiera recuperar o que requiere tiempo para que vuelva a funcionar, es temporal y se puede unir. Y otras que son definitivas cuando extraen el órgano, Cuando extraen todo el colon. Sí, por lo todo el regular colon. siempre son las definitivas esas.
Y también puede ser en el intestino delgado, ¿verdad? Sí, puede ser en el intestino delgado o en el grueso. Por eso las tienen dos nombres diferentes. Cuando es una ileostomía, que es en el lado derecho del cuerpo, eso más que nada es del ilion. Pero cuando es una colostomía, es del colon. Y es porque Perfecto. realmente ya sacaron el colon. Y también informándonos por acá, puede ser en cualquier parte del colon, al inicio, al centro o casi al final, y de eso va a también cambiar la consistencia de los desechos. Así es. Ahora, tengo aquí un documento que me va a servir para ilustrar y hacer preguntas también, porque es un tema demasiado largo, con tecnicismos que la verdad yo no los manejo, y aquí Olivia nos va a ir explicando con lo que ella pasa y vive. Porque antes de continuar, Olivia, yo sé que tú tienes un proceso también de ostomía. Sí, claro, hace 10 años, por una causa ahí de un accidente, me tuvieron que hacer este tipo de cirugías. Entonces, yo vivo con una ileostomía terminal, día a día. Y bueno, eso es lo que yo te plasmo lo que yo vivo cada día. Claro. Y en lo que yo pueda ayudar a las demás personas, eso es lo que tratamos de hacer cada día. Porque no solo vienes también a explicarnos qué es, y también algo, aquí tenemos algún material que lo vamos a explicar, también el proceso de la aceptación de la persona que está viviendo en ese momento y cómo llevar una mejor calidad y demostrar que una ostomía no significa quedarse sin hacer nada, porque puede llevar una vida normal. Claro, con sus propias limitantes que vamos a ir viendo acá. Sí, ¿Estoy en lo claro. correcto? Sí, claro que sí, Walter. Bueno, yo creo que eso es un punto muy importante. La parte emocional, la parte de la cabeza, eso es lo que sentimos nosotros, porque realmente muchas personas te van a decir, puedes hacer esto, puedes hacer esto otro, pero realmente quien lo sienta como tú es quien te va a entender un poco mejor. Entonces, es una parte muy importante lo de adentro, lo que uno siente. ¿Para qué? Para que uno mismo se acepte y para poder más adelante, claro, cada quien, ¿verdad? Viendo cómo puede ayudar en la vida a otras personas con sus mismas, con la misma condición. Claro, es como un dicho, nadie sabe lo que lleva dentro de su mochila más que solo el que la carga. Bien, vamos a leer rapidito para entrar en calor acá. Claro. Linda Elisa dice saludos, Linda, excelente tema, saludos Walter y Oli, Cita saludos, HM Rossi saludos, buenas tardes, Vero Peña saludos Walter, Vero Peña, hola y un abrazo y beso Walter, gracias, Mars Feeling Music, saludos Walter, excelente programa. Muy informativo. Más que informativo, yo creo que es para que entendamos algunas situaciones que los seres humanos podemos llevar y que ignoramos porque siempre andamos en nuestros rollos y no sabemos qué onda con el vecino que tenemos aquí enseguida y puede ser que tenga una ostomía. Bien, me decías que la ostomía es un proceso quirúrgico que puede ser temporal o puede ser definitivo, que puede ir en el intestino delgado y en el intestino grueso, que se usa para desechar heces. En este caso, como es digestivo, va a ser heces. Ahora, aquí viene la gran pregunta. ¿Dónde se expulsa esos desechos? ¿Se necesita algo? Porque ya le hacen una abertura, pero de ahí, ¿qué onda? ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, o Malux, que es lo que tú representas y que tú conoces también bien en esto? Bueno, mira, pertenezco al grupo de Omalux. Nosotros les ofrecemos para que las heces cuando salen del cuerpo necesitan caer en una especie de bolsita. Claro. Nosotros nos dedicamos a eso, a comercializar las bolsitas de diferentes calibres. Cada persona va necesitando de un calibre diferente a cómo tiene la estoma, porque cuando la estoma va cambiando con el tiempo, Ah, mira.
Entonces, en cada proceso se necesita cambiar también de un aro que nos ponemos en el estómago, que se llama barrera, y ahí es donde nosotros vamos cambiando de numeración, por así decirse. Y como el estómago va cambiando día a día, hasta que llega un momento en que ya con el paso del tiempo ya es su tamaño definitivo, pero en ese lapso va cambiando de número. Entonces hay que ir adaptando cada tiempo. O sea, el diámetro, bueno, el estómago es el agujerito que te deja, ¿no? Sí, ese es la estoma. Y entonces, esa estoma, ese agujerito que te dejan en la piel, esa perforación que está al exterior, cuando la inician, yo supongo que es a un tamaño, un diámetro, claro. Pero la piel se va a ir acomodando y se va reduciendo o engrandece. No, se va haciendo más pequeña. Con se el reduce. Paso del tiempo, la estoma pues está muy inflamada, está edematosa cuando está recién operado. Con el paso del tiempo se va haciendo más pequeña, hasta llegar a un punto en que ese va a ser su tamaño ya para pues el tiempo que cada persona tenga su estómago. ¿Cuánto es el tiempo de la cirugía a llegar a un tamaño que ya se puede decir que ya es definitivo ese estómago? Pues yo pienso que en unos, no sé, en un año ya tienes su tamaño definitivo. Ahora, cuando es un estómago temporal, ¿pueden ser meses o pueden ser años o cómo lo manejan? Bueno, cuando es temporal, bueno, realmente eso es el doctor es el que decide esa parte. Uh-huh. Él dice, si dice que la va a conectar rápido a la persona, pues por lo regular 5 o 6 meses, y ya él tomará la decisión junto con el paciente. Más o menos esos son los tiempos. Y si él dice que no se opera, pues realmente ya va para que sea definitivo. O sea, puede ser que alguien en algún momento haya comenzado a ser temporal y puede llegar a quedar como definitivo dependiendo del proceso de recuperación de la persona. ¿Algo así me quieres decir? Sí, claro, así es, sí. Bueno, te lo digo yo a título personal, así fue también conmigo. Me dijeron, te vamos a hacer una colostomía y vamos a ver cómo se comporta tu cuerpo. Uh-huh. Y al cabo de unos meses vamos a evaluarte de nuevo y vemos si te conectamos. Y al final de cuentas se llegó el tiempo y pues me dijeron que no estaba funcionando mi cuerpo como el doctor requería. Y me dijo, Olivia, esto es una colostomía definitiva. Entonces ahí, él es el único que decide eso. Y claro, uno también se da cuenta porque desde el momento en que no puedes hacer las cosas como normalmente se hacen, pues tú sabes que algo pasa. Entonces, si no es algo bueno, sabes que por ahí va más o menos. Así está. Así es la situación, así entonces, es. De que es un proceso en que algo que puede ser temporal puede llegar a ser definitivo. Sí. Uh-huh. Bien, ahora cuando a una persona le dicen que su ostomía es definitiva, ¿cómo lo asimila? O al menos en tu caso, ¿cómo lo asimilaste? Bueno, pues lógico, es algo que es algo nuevo para uno. Yo creo que ahí entra la parte psicológica, que uh-huh. es muy importante. Mi equipo de doctores, que se los agradezco en el alma a mis doctores, en especial a la doctora Tere, yo le agradezco mucho su apoyo porque eso me permite a mí salir adelante de esto, porque es una situación muy fuerte, más cuando te dicen que es definitiva. Uh-huh. Entonces yo creo que es importante, muy importante, el área psicológica. Y hay que ir con un psicólogo para que te pueda apoyar en ese aspecto, para poder salir adelante. Y también yo creo que depende de la familia, ¿verdad? El apoyo familiar que también te echan porras y te dicen, puedes, vamos para adelante. Bueno, yo supongo que también juega mucho el papel de la familia, aparte del apoyo psicológico del equipo de médicos. Sí, claro, eso yo creo que es lo primordial, ¿no? Lo de la familia. Pero como sabe uno que siempre está ahí la familia, sí, claro, es muy, muy, muy importante y son un gran apoyo para uno. Yo creo que para cada quien, ¿no? En diferentes áreas, pero en como ahorita estamos hablando de ostomías, pues claro, es un apoyo muchísimo más fuerte
y pues la familia lo da, ¿no? A final de cuentas. ¿Qué tanto cambia la vida de una persona que tiene una ostomía? ¿Qué tanto cambia? Sí, aparte, dejémoslo lo emocional y lo psicológico. Ahora vámonos a las actividades que normalmente llevabas o que llevas, porque no sé qué tanto ha cambiado o qué puede cambiar. Bueno, mira, yo creo que sí, sí cambia mucho, pero ya con el paso del tiempo se hace, es una vida normal. Normal, tú me puedes ver que ahorita yo llegué caminando aquí al programa. ¿Sí? O sea, si yo no te digo lo que pasa con uno, o sea, nadie se da cuenta. Pero sí hay ciertos factores que uno ve y uno sí se puede dar cuenta. Cómo camina, tal vez, porque sí cambia, bueno, en lo personal también eso cambió mucho en mí. Cómo camina, a lo mejor uno a veces se siente un poco más vulnerable. Te tienes que proteger más el área del estómago, que no un accidente. Hay que checar también las complicaciones, porque también hay unas complicaciones que hay que estar cuidando mucho. Entonces yo creo que se puede llevar una vida normal. Bueno, yo llevo una vida normal, yo trabajo, yo una vida normal completamente. A lo mejor pues ahí nada más pudiera ser el área de pareja, pero platicándolo con tu pareja, pues ellos te tienen que entender. Claro. Y también yo creo que tiene un poquito más de cuidado en higiene, porque ya es un espacio que también tienes que mantenerlo sano, limpio, desinfectado, porque hablábamos hace ratos, ya es el intestino, de hecho es un área contaminada. Uh-huh. Es difícil que se contamine dentro, pero alrededor sí se puede infectar la piel. Sí, sí, claro, por eso hay que mantener la piel muy cuidada. Uh-huh. Era lo que yo te comentaba, esa es una complicación que una persona ostomizada tiene normalmente, pero cuidándose bien, poniéndose los productos que se deben de usar para poder mantener la piel perfectamente, no pasa nada. Si tú tienes la piel bien, no vas a sufrir tanto, ¿no? Porque, bueno, es un área que si se llega a hacer alguna laceración o a irritar, uh-huh, por lo regular arde mucho. Es muy dolorosa esa área porque la piel es muy sensible. Entonces, sí hay que cuidar eso, las laceraciones más que nada. Y también hablábamos hace ratos de los tipos de alimentación. Tú me dices que no hay ninguna limitante en los alimentos, a excepción de algunas que puedan producir gases y cosas por el estilo. Pero entonces se puede decir que una persona que tenga una ostomía lleva una vida tan normal como cualquier otra persona, comiendo cosas sanas, por supuesto. Claro. Por ejemplo, alcohol, supongo que no es bueno en esas situaciones, pero quitemos esas bebidas. Es una comida y una alimentación, una dieta relativamente muy normal, ¿verdad? Sí, casi por lo regular sí, es una dieta normal. Claro, nomás cuidando. Aquí se cuida mucho que no haya granos muy grandes, o que haya no sé, brócoli, coliflor, cosas que, porque a veces como que uno no mastica bien a veces y se tiende a irse más entera la comida, entonces claro, eso también se puede atorar y puede haber por ahí alguna se puede ¿cómo se dice? Taponar. Sí, se puede tapar un poco, entonces hay que cuidar eso nada más. Y cuando sean esas situaciones tienes que ir al doctor rápido o también les enseñan técnicas a ustedes cómo solucionar esos problemas. Sí, sí, claro. Digo, bueno, a mí me ha pasado. La primera vez que comí brócoli, por lo regular, no sabía cómo hacerle y me asusté un poco. Pero, pues bueno, ya más o menos sé cómo hacerle. Y si llega un momento en que sí se obstruye completamente, y entonces ahí hay que ir cada quien con su médico, ¿verdad? Y ya, pues, no sé, te hacen alguna dilatación o ya el doctor ya dirá qué es lo que hay que hacer en ese momento. Bueno, aquí tengo, me atrajo hojas y información
que ustedes no tienen idea, cantidad de hojas que tengo, mucha información, estoy tratando de resumir por el tiempo que tenemos acá. Aquí me dice cuánto debo de cambiar el dispositivo, lo que yo te comentaba antes. ¿Qué tanto lo cambian? ¿Tienen algún tiempo útil las bolsitas? ¿O ustedes dicen, bueno, lo tengo que cambiar por alguna necesidad? ¿O si van a hacer alguna actividad, digamos un viaje de, no sé, 8 horas en autobús, 10 horas en autobús? ¿Hay tipos de bolsas diferentes para los viajes, para su rutina diaria, para la noche? ¿Cómo le hace? Muy buena pregunta, Walter. Mira, por lo regular, bueno, hay bolsas de diferentes medidas. Uh-huh. No hay una en especial para algún viaje ni nada, ¿no? Simplemente hay que estarla aseando para que no se junte todas las heces, porque recuerda que es gas y es entonces hay que estarla cuidando. Normalmente con que te la asies, la traigas limpia, te la debes de cambiar. Bueno, cada quien toma sus tiempos para cambiársela, pero no sé, a lo mejor en un día, yo normalmente, pues yo me la cambio por día. Uh-huh. Yo, a título personal. Si andas, a veces te da por enfermarte de diarrea o cosas del estómago, pues ya ahí cada quien tiene un gasto diferente de bolsa. Claro. Que a veces se llevan muchas, pero cada persona es diferente. Ahí más que nada es el tenerla aseada, más que nada. ¿Esas bolsas son desechables o son reutilizables? No, son desechables las bolsas. O sea, la usas una vez, la quitas y la pones en el contenedor de basura y ya estás usando otra. Sí, sí, claro. Entonces, si como dices tú, alguien tiene diarrea, entonces sí es un gasto bastante fuerte porque puedes usar 4 o 5 en vez de una. Claro, sí, sí, sí. Ese es una complicación también de una ileostomía o una colostomía, la diarrea. ¿Por qué? Porque va a hacer que tengas más gasto, la estoma se puede irritar más porque está saliendo más efluente. Sí. Entonces hay que cuidar eso también del estómago, que no nos dé una diarrea, porque eso pues es algo peligroso para nosotros. Y aparte también, como son líquidos irritantes, yo de suponer que en la orilla del estoma sí debe estar muy irritado a cada ratito. Claro. Sí, normalmente cuando desechas las heces por el ano y tienes mucha diarrea, te causa irritación. Claro. Entre el uso del papel higiénico y las heces, me imagino que el estómago que es más delicada esa piel, claro, debe causar mucho, mucho problema. Sí, sí, claro. Y sí, realmente eso es lo que normalmente pasa. Se empieza a irritar la pielecita que va por abajo. Uh-huh. Y hay mucha humedad y ahí es donde salen unos divertículos como una especie de bolitas. Uh-huh. Y esas sí duelen mucho. Entonces hay que cuidar la piel más que nada, la de abajo, para que no se irrite y no arda. Vamos a ir conociendo también algunos, no le quiero decir medicamentos, ¿cómo le podríamos decir el aceitito, el polvo o lo que tienes ahí? Claro, son productos para... ¿Productos? Son productos. Muy bien. Sí. No le vamos a decir medicamentos porque como que suena que uno está enfermo. No, son productos para que uno esté mejor. Así es, para tener una buena calidad de vida. Sí, más que todo calidad de vida. Bien, aquí está también que debo comer algo en especial. Ya vimos que podemos comer lo que se te antoje. Vamos a ver unas imágenes, porque si no me voy a pasar unos puntos ahí. No sé si haya producción. A ver, aquí se ven 4 bolsas diferentes de tamaño, ¿verdad? ¿O son 5? Sí, no, son 4 bolsas. Son 4 bolsas. Son 4 bolsas. Y un como anillo. Ese anillo es el que me decías que va en la piel. Sí, claro, esa es la barrera. La barrera. Eso es lo que va pegado a la piel. Ajá. Y sobre el aro se monta la bolsa. Como que fuera una llave, ¿se gira o esa presión? Sí, no, esa presión. Esa presión. Sí. Bien, veamos otra imagen por ahí. Bueno, aquí son
los productos que decíamos, ¿ese producto qué es? Ese es un polvo protector de piel, y eso es lo que se le pone abajo en la piel para poder protegerlo un poco ya cuando se pone la barrera encima. ¿La barrera también se quita y se pone? La barrera, la barrera no, normalmente tarda de 5 a 6 días, bien. Es la duración de la barrera. Si no estás enfermo de nada, eso es lo que normalmente te debe de durar. ¿También es desechable entonces la barrera? También es desechable. Muy bien, otra imagen. Esa es la barrera ya más cerca, ¿verdad? Esa es la barrera ya más de cerca. Hay de diferentes numeraciones o calibres. Ya cada persona se le va diciendo cuál es la que va a usar, depende del tamaño de su estómago. Así como vaya quedando el tamaño normal del estómago, que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? Sí, claro. Bien, veamos otra imagen. Ese es un protector también de piel. Ese también se pone en la piel para que no se lacere y no se lastime la piel. Y ese lo cubre muy bien, y eso es lo que normalmente nosotros usamos. ¿Ese es spray, es crema o es polvo también? No, ese es un spray. Es un spray. Entonces limpias la piel, pones el spray. Le pones el polvito, primero el otro, el otro es polvo. Ajá. Y se pone en toda la piel, se limpia, y ya cuando ya lo quitaste todos los excesos, le pones que se llama esquina, y ese es el que cubre la piel también. Fíjate, yo pensaba que primero el spray, se esperaba que se secaba, y después el polvo. Es al revés. Al revés. Sí, es al revés. Mira, y sigamos. Bueno, yo creo que esa la habíamos visto, y no sé, ya no hay más imágenes. Ya. Entonces sí, todo es un proceso muy, muy largo. Ahora, ¿los seguros médicos cubren este proceso quirúrgico, o cómo le hace la persona? Porque es un gasto fuerte por lo que estoy viendo. ¿O los productos son accesibles? No, mira, desgraciadamente vivimos en un país donde tú sabes que todo está carísimo, más en este tipo de padecimientos. Claro, digo, quien tenga seguro de gastos médicos y si se lo cubre, pues qué padre, ¿no? Es una gran bendición. Pero quien no, tiene que hacerse cargo de este gasto extra, porque son productos caros realmente. Pero bueno, a final de cuentas es para que el paciente tenga una buena calidad de vida, porque si no los usa, pues realmente al rato va a andar muy lastimado de la piel, y realmente es mucho, mucho, es un sufrir eso, porque no puede hacer una vida normal. ¿Por qué? Porque estás centrado en el dolor y estás viendo cómo curarte el dolor, pero realmente no estás haciendo nada por la piel, ¿no? Y ahí es donde pues empiezas a ver una lucha entre uno mismo, porque no quiere hacer esto, pero no puede por la parte económica. Entonces, pues es meterle a uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y es un gran gasto, sí. Yo sí te lo puedo decir que es un gran gasto. ¿Y la ostomía, por ejemplo, o los gastos que tú haces en ostomía, a cuánto se elevaría en una persona que necesite, por ejemplo, la barrera, usar una bolsa diaria? No pongamos ni los polvos ni el spray, solo la pura barrera y la bolsa, ¿qué tanto es? Bueno, mira, una bolsa, su precio fluctúa entre 120 pesos y 250 pesos. En eso puede costar una pura bolsa. ¿Una bolsa? Una bolsa. Y una barrera, ajá, que siempre va junta barrera con bolsa, una barrera te cuesta también más o menos entre 150 y 250 pesos. El costo de una barrera y aparte la bolsa. Imagínate que son 5 días, digamos, el promedio de la barrera. Me dijiste que son 250. ¿Y la bolsa un promedio de 150? Sí, más o menos. 150, entonces en 5 días serían 750 más los 250, estamos hablando de casi 1,000 pesos semanales de lunes a viernes. De lunes a viernes, sí. Y si no trae, y si no anda enfermo del estómago, si no, pues el costo se eleva. Pero es como todo, Walter, hay de todos los precios, ¿no? Sí, claro. Entonces, más o menos eso es el promedio el promedio ahora, de gasto. Digamos que ya usamos los productos.
el polvo, por ejemplo, ¿cuánto se incrementaría ese proceso para la gente? Bueno, mira, el polvo protector tiene un costo entre 450 pesos, más o menos, y el protector de piel, unos 520, 530 pesos. Pero eso te puede durar hasta un mes. Eso es lo que iba a preguntar. Esos productos. Bueno, entonces, digamos, la de 400, serían como 7 pesos diarios. Más o menos. Más o menos. 6 pesos diarios. Bueno, no es, fíjate que no es tan elevado el costo, o sea, 6 pesos diarios, sí, tal vez es tolerante, pero lo que son las bolsas y la barrera, sí, ¿reciben ayuda de alguien, la gente que tiene ostomías? Mira, por lo regular, bueno, el que tiene gastos médicos, pues como te digo, está bendecido, pero realmente quien no lo tiene, sí, tiene que hacerse cargo ellos de sus gastos. Yo he sabido de algunas asociaciones, pero realmente no tengo el dato, que ayuden a las personas de escasos recursos. Entonces, pues será cuestión de buscar. ¿Y el gobierno? No, el gobierno no. El gobierno, yo he sabido que te da una bolsita o dos bolsitas, es lo que te da. ¿Por mes, capaz? Por mes, sí, claro, por mes. No, pues sí. Sí, entonces. A ver, gente de gobierno, ahora que andan muy metidos en el rollo de estar pidiendo votos, pues deberían promover una ley de que a la gente mínimo una bolsita, no sé, cada 2 días. Si no quieren quedarse pobres los políticos. César nos dice saludos, HM Rossi, Walter, excelente programa. Y nos está viendo Andrea Paola Martínez, saludos, buena tarde. Mari Salinas Quiñones, saludos, Wal de San Nicolás, un fuerte abrazo, gracias. Y Hilda Álvarez también nos manda saludos. Se me borraron algunos, así que ya saben, se me sale a veces el móvil. No es porque no quiera, es que tanta tecnología en mis manos que no la entiendo. Sigamos viendo, van a disculpar que aquí traemos nuestros apuntes. Aquí estábamos hablando con lo que es el trabajo, y habíamos dicho que el trabajo sí se puede hacer casi normal, a excepción los que requieran esfuerzo físico, como estar cargando cosas pesadas, ¿no? Sí, claro. Después de un tiempo, ya después de que te hicieron la cirugía, hay que esperar un tiempo porque, bueno, a final de cuentas es una cirugía mayor. Claro. Entonces... cada quien debe de ir viendo qué es lo que puede hacer, pero realmente si no es un trabajo muy pesado, o sea, lo pueden seguir realizando y viendo siempre para adelante, porque ese es el único punto que tenemos, ver para adelante. No puedes ver para atrás, porque si no, no vas a salir de ahí, y pues aquí vivimos a seguir para adelante. Siempre para adelante. Fíjate que eso sí es muy importante, porque si comienzas a ver hacia atrás, vas a decir, bueno, hace tanto tiempo yo hacía esto y ahora no lo puedo hacer, y creo que puede entrar la depresión también, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y es cosa terrible eso. Sí. Ahora, estábamos también aquí viendo cómo cuido mi piel cerca del estómago, y habíamos dicho que con los productos que tienes, ese polvo que se pone primero, se limpia, y después se pone el spray, uh-huh, y después viene la barrera. Así es. ¿Eso es diario o tiene...? Eso es diario. Bueno, la barrera no. La barrera tiene una duración de 5 o 6 días. Sí. La bolsa sí hay que estársela limpiando. No, pero el colocarse los polvos y el spray, sí. ¿O es cuando cambias, sí, la barrera? Sí, es cuando cambias la barrera. O sea, entonces va a durar más que el mes, porque yo lo tomaba como a diario el colocarse el polvo y el spray, y si lo cambias a cada 5 días... significa que 5 por 6 son 30, lo vas a cambiar como 6 veces al mes. Sí, más o menos. Por eso te decía que los productos esos duran más. Sí. Lo único que hay que estarse cambiando es barrera y bolsa. Barrera. Más que nada es la bolsa. La bolsa, que es diaria. Sí, la bolsa o es puede diaria. Ser varias veces al día, dependiendo de la situación que esté, claro, pasando la gente en ese momento. Ahora, aquí el punto 14 dice... ¿Tengo muchos gases y ruidos? ¿Es normal? No, porque
eso significa que comiste algo que te está produciendo mucho gas. Entonces hay que cuidar eso. Realmente lo que te produce mucho gas son los legumbres, ajá, el huevo. Y pues quien no quiera tener mucho gas, pues evite comer eso. Ahora, aquí va a ser una pregunta que a lo mejor hasta un poco incómoda. Cuando hay mucho gas, debe suponer que la bolsa se infla. Así es. ¿Tiene alguna válvula o tienes que cambiarte la bolsa cuando se ha inflado por el gas? No por la cantidad de heces, sino por el gas. Bueno, mira, eso normalmente eso pasa en la noche, Walter. Uh-huh. Recuerda que uno se va a la cama y ya no pone mucha atención y el cuerpo pues ya está muy tranquilo todo. Cuando eso pasa, la bolsa normalmente se llena mucho de aire. Entonces hay que cuidarse también de un accidente, que se pueda filtrar todo por abajo de la barrera, porque hay mucho aire y hace presión. Claro. O otra cosa, si se dan cuenta, pues hay que levantarse, abrirse la bolsa y normalmente dejar salir el gas. Sí, dejar salir. Sí. Eso supongo también que cambia la forma de dormir. Si normalmente alguien dormía boca abajo o de costado, ahora tienen que dormir casi boca arriba para no comprimir la bolsa y si hay gases, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí. Hasta es, sí, también cambia mucho la forma de dormir. Ya cada quien irá viendo, porque como lo tienen en partes diferentes del cuerpo, uh-huh, cada quien irá buscando su forma de dormir. Aquí hay algunos síntomas, por ejemplo, que yo he de suponer que es cuando tenemos que tener más cuidado. Es el de cólicos que dura más de 2 o 3 horas, un olor extraño severo que dure más de una semana, cambios raros en apariencia o el tamaño del estómago, obstrucción en el estómago o prolapso, sangrado excesivo en las aberturas del estómago, una cantidad moderada de la bolsa en varios vaciamientos. Yo estaba leyendo que el estómago puede cambiar de color, puede ser desde un rojo intenso hasta un rosado. Por ejemplo, si has tenido siempre un color rojo intenso, ¿cuándo se refiere a cambio de color? ¿Cuándo pudiera cambiar? Bueno, cuando empieza a obstruirse, se empieza a hacer de un color como medio negruzco. Ah, mira. Entonces en ese momento hay que ir con el doctor. ¿Por qué? Significa que el pedazo que está exteriorizado está muriendo, se está poniendo negro. Entonces hay que correr con el doctor porque te tiene que revisar él. O sea, si es un rosa, se está poniendo rojo, es un cambio. Y si es rojo y se está poniendo más oscuro, casi a negro, es un cambio también. Y cualquiera de ese tipo de cambios, a que se oscurezca, hay que ir con el doctor. Sí, hay que ir con el doctor, sí, porque algo está pasando con la estómago. Entonces ¿no hay dolor cuando esté cambiando el color? No, fíjate, no hay dolor. O sea, hay que tener mucha atención siempre al tono de color que uno tiene en el estómago. Sí, claro, sí. Eso es lo más importante y uno se da cuenta al momento de cambiarse, de quitarse la bolsa, uno revisa su estómago y si ve que tiene otro color, otra cosa, también hay sangrados. Que tú lo puedes estar limpiando y por alguna causa, pues, no sé, le diste algún rasponcito o algo, ¿verdad? Uh-huh. Empieza a sangrar y hay que cuidar también mucho que no sea un sangrado profundo, porque como no se siente dolor. Eso te iba a preguntar. Sí, no se siente dolor, pero nomás empieza a sangrar. Entonces ahí es donde vienen las complicaciones. Fíjate que eso te iba exactamente a preguntar si hay dolor, sobre todo en el cambio de la barrera, porque veo que tiene una como apertura y un pedacito, así que yo sí supongo que es lo que embona hacia dentro del estómago. Sí. No causa dolor, ¿no hay sensibilidad ahí? No, en el estómago no, en sí, en el colon no hay sensibilidad, en lo que hay es en la piel por fuera, sí, ahí sí, pero en el colon no. Cuando estás insertando, entonces sí se siente la presión, pero no te está molestando, a excepción de que esté irritada la piel que está alrededor, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Fíjate, sí. He aprendido, fíjate, algo nuevo. Uh-huh. Por eso me gusta este tipo de programas. Uh-huh. Ahora, aquí me dice que hay varios tipos de ostomías.
y lo que estábamos hablando, que habían ostomías digestivas y las ostomías urológicas. Como nos estamos refiriendo solo a las digestivas, ¿qué diferencia hay entre una ostomía digestiva en el colon y otra en el intestino delgado? ¿Se utilizan los mismos materiales o cambia? Ah, bueno, muy buena pregunta. Bueno, la diferencia te la voy a decir yo. Cuando es una ileostomía, como está más cerca del ilión, el efluente es más líquido. ¿Por qué? Porque todavía no lleva a cabo un proceso digestivo que lo llevaría en una colostomía. Cuando es una colostomía, regularmente ya son heces formadas, normalmente como si fuera por ano, ¿no? Sí. Entonces, en una ileostomía, ¿no? Es más acuoso todo, es más ácido, porque son más, bueno, realmente son más ácidos del estómago, y en la colostomía, ¿no? Son heces formadas, ya. Claro. ¿Y el material es diferente, entonces? No, fíjate, pues es el mismo material, porque al final de cuentas es desecho de nosotros, ¿no? Y del cuerpo. Solo hay que cuidarse entonces la piel que está alrededor, porque si en el intestino delgado, por estar más cerca del estómago o porque es más líquido, puede causar irritación más en la piel que, por ejemplo, ya en el colon descendente, que es el más cercano al ano, y ya casi están muy compactas las heces. Claro, sí, realmente eso es. Hay que cuidarse más en una ileostomía, la piel sobre todo, y pues eso es lo que yo les puedo recomendar, ¿verdad? Estábamos hablando que las ostomías pueden darse en cualquier edad de las personas. Me comentaste que incluso niños. Sí, desgraciadamente yo te comentaba hace rato que es el estilo de vida o algo está pasando en nuestra sociedad que está haciendo que cada día los niños tengan más este tipo de cirugías, y a mí me sorprende mucho eso. Todavía en los adultos, bueno, lo piensa uno, ¿no? Pero en los niños no, fíjate, y ahorita pasa mucho en niños, niños pequeños, o sea, todavía, cuando son por de nacimiento, son malformaciones, ¿no? Pero ahorita muchos niños están operando y tienen una ileostomía o una colostomía, tienen dobles estomas, ellos por lo regular, una de moco y otra donde sale el efluente, que depende del lugar que ellos tengan, pero ahorita los niños les están haciendo por lo regular dos, tienen dos estomas. ¿Puede ser el tipo de alimentación o algo ha de estar pasando en nuestra sociedad, como dices, que hasta los niños están siendo muy frecuentes entonces en las ostomías? Aquí tengo una pregunta, bueno, muchas preguntas, es la verdad. Aquí dice cómo se cambia la bolsa. No sé si podemos utilizar el material que tienes ahí para explicarle a la gente que vean cómo sería la parte que va colocada en el estómago y cómo iría una bolsa. No vamos a abrir las bolsas que tienen ahí para que no vayan a perder lo esterilizado que están. Claro. Pero, ¿cómo sería el proceso? Porque me lo estoy imaginando. Y así como me lo estoy imaginando, muchos también deben estar imaginándoselo. Sí. Entonces, ver cuál es el tamaño real, porque en las fotografías también cambia. Entonces, voy a acercarme, voy a tener aquí, no sé, voy a tomar dos de estas, una de niños y supongo que esta es una de adultos. Sí, así es. ¿Sí? Yo te dejo estas acá a ti. Claro. Y aquí, ¿esto qué es? Bueno, esa es una bolsa neonatal. Sí. Es para niños pequeños. ¿Esto es para ya bebés, se puede decir, tan pequeñitos? Sí, eso es para un niño, no sé, normalmente se les ponen de meses, 5 meses, pero hay otras más pequeñas, y también hay infantiles, que sería esta es la infantil. Esa es una infantil. Esta es una infantil, esa es una de bebé. Entonces realmente no es mucha la diferencia.
Esta es una barrera de adulto. Y la, entonces la barrera tendría que quedar de acuerdo a qué parte de la bolsa, de lo que está abajo o es arriba. Sí. Bueno, mira, esta ya la trae incluida. Ah, ya la trae. Sí, esa ya la trae incluida. Mire, esta es la barrera entonces. Sí, esta es la barrera ya incluida en la bolsa. Ah, mira, es que yo imaginaba que era al revés, que esto iba a ir acá. Y no, estoy viendo que lo más grueso es lo que va, bueno, déjame te... Va pegada al cuerpo. Sí, va pegada al cuerpo, esto está así. Ah. Esta es una barrera de una pieza. Se hace aquí realmente la... Se va recortando al tamaño del estoma de cada persona. Sí. Se pega y se inserta y se pega bien. Y ya de aquí se empieza a cerrar. Ah, se va doblando. Se va doblando. Pero esto se supone que ya va aquí en el estómago. Claro. Aquí pegado. Se puede doblar hasta donde uno cree que es necesario. Sí. Y así como lo va necesitando, uno la va liberando. Sí, igual la vas vaciando cuando necesites hacer tu aseo. La abres, la limpias, tiras y la vuelves a cerrar. Ah, eso es lo que yo quería saber. Yes. Entonces, cuando estás diciendo que vas a hacer el aseo, yo imaginaba que la quitabas y la tirabas. O sea, puedes hacer 2-3 veces el aseo en el día. Sí, en el día lo puedes hacer. Puedes limpiar tu bolsa o quitártela cada vez que tú necesites quitártela. Ah, perfecto. Y ese... Estoy tratando de no manipular mucho aquí la barrera. Ahora, esta barrera, ¿este es el frente o es este? Yo supongo que este es el frente, ¿verdad? Sí, ese es el frente. Este es el frente, sí. Y esto es lo que va en el estómago. Sí, eso es lo que va pegado en el estómago. Y se mete a presión. Sí, se pone normalmente, nomás cuidando bien pegar por los lados. Claro. Y la bolsa es la que ya se empieza a insertar en ese aro. ¿Hay algún adhesivo o pegamento que ayude a mantenerlo? Sí, hay unas barritas que nosotros tenemos que se van adaptando como una especie de anillito. Uh-huh. Y ya cuando tenemos el anillo montamos la barrera y la pegamos. Y eso hace que se rellenen los bordes. ¿Para qué? Para que no se irrite la piel. Ah, mira. Sí. Ahora, es de suponer... Bueno, aquí también creo que trae barrera este o no lo trae. Sí, ese ya también ya trae barrera. Si ustedes vieran el tamaño del agujerito que está en la barrera, es una cosa bien pequeñitita. Incluso la de adulto, yo imaginaba que era mucho más grande, fíjate. Sí, no, fíjate. Por eso se obstruye entonces. Sí, por eso se obstruye, entonces hay que cuidar mucho eso, las obstrucciones, porque eso te puede llevar al hospital. Y pues ahí empieza otra vez las complicaciones. Fíjate cómo uno se imagina las cosas y son totalmente diferentes. Ya casi vamos a terminar porque ya la producción me estaba haciendo señas por ahí. Tengo una tarjetita tuya ahí digital, no sé si me la puede colocar. Ahí dice Malux, dice heridas y estomas. Olivia Castañeda, están dos números ahí. El primero es llamada directa, ¿no? Sí, el primero pueden marcar, pero yo les doy una sugerencia, márquenme al segundo y ahí yo les contestaré y les podré dar el servicio que requieren. ¿Alguno acepta WhatsApp ahí? Sí, es el de arriba. El de arriba, entonces sí. Si alguien no le contesta a Olivia en el momento, le puede mandar un mensajito y venga, ¿verdad? Claro que sí. Abajo está tu correo electrónico, olivia@omalux.com. Sí, ahí está. Pueden mandar lo que gusten, si quieren alguna pregunta, uh-huh. Con mucho gusto se las contestaré. Ahora, ¿dónde queda la colonia Las Brisas? Porque en realidad no conozco. Bueno, está nuestro local, ahí a sus órdenes. Uh-huh. Estamos en Garzasada Cruz con Revolución, rumbo a la carretera nacional. Ah, está para allá. Sí. Muy bien. Sí. Previa cita a que te llamen y llegas tú ahí, ¿verdad? Claro, ¿o ahí estás casi siempre? No, ahí estamos casi siempre, pero claro, se hacen servicios a domicilio. Si alguien necesita ayuda, ahí estamos nosotros para apoyar. ¿Servicio a domicilio? Sí, claro, sí. Porque ahorita, pues bueno, estamos en una época difícil. Claro. Y las personas necesitan cuidarse. Sí, necesitan cuidarse y también nosotros.
Claro. Entonces, si alguien requiere alguna cita, que nos marque y con mucho gusto le atendemos. ¿Algún horario en especial? Pues estamos ahí de 10 a 6 de la tarde y pueden marcarme en mi teléfono y estoy a su disposición. Entonces podemos comunicarnos con Olivia cuando lo necesitemos. Aquí vamos a saludar rapidísimo a Henry, que anda en Colima. Bueno, yo supongo que debe andar en Colima. También a nuestro querido amigo Camilo Décadas. Hemos finalizado el programa. Es poco tiempo, se nos va muy rápido el tiempo, Olivia. Sí, claro. Pero un mensaje para las personas que están pasando ese proceso de una ostomía, que acaban de ponérselo, que todavía no procesan esa situación del cambio que están llevando, y alguien que pues ya puede llevar más tiempo, ¿cómo le hacen? ¿Qué consejo le das? Sí, claro. Bueno, mira, yo lo que yo les puedo decir es que tengan una visión como el águila, siempre para adelante y lo más alto, nunca para atrás, porque recuerden pues que Dios nos dio una oportunidad de vida y hay que tomarla como tal, ¿verdad? Claro. Les voy a leer algo que a mí me gustó mucho. Esta cirugía cambia la función normal del aparato digestivo u urinario después de que ha ocurrido alguna lesión o enfermedad. Por lo tanto, tener una ostomía no es tener una enfermedad, sino que el cuerpo se ha producido un cambio que hace que funcione de manera diferente. Y realmente nomás es buscar un bienestar y un buen vivir. Y cada quien tiene que buscar tener una visión por delante, es lo que yo les puedo decir, porque así yo también he batallado mucho, pero aquí estamos trabajando y echándole ganas a la vida. Y bueno, muchas gracias por haberme invitado, Walter, te lo agradezco mucho. Y no sé si me quieres preguntar alguna otra cosa. Más que todo, expresarte la admiración. Yo sé que debe ser un poco difícil en un inicio, también hay limitantes. No quiero imaginar, porque sería hasta inhumano, pero a lo mejor alguien hasta puede discriminar a alguien que tenga una ostomía, las parejas, dejar a la pareja por esta situación. Digo, no lo quiero imaginar, hasta qué crueldad puede ser un humano viendo a otra persona con una ostomía. Puede ser que exista esas situaciones. Y por eso, pues, es admirable la gente que tiene este proceso, que está llevando, que está buscando una calidad de vida, porque eso es lo que se busca, una calidad de vida. Uh-huh. Qué bueno que exista Omalux, que proporcione productos que puedan ayudar a estas personas, en tu caso, otros que estén estar pasando. Entonces, sí, te vuelvo a reafirmar mi admiración. Y ¿qué más te puedo decir? Te lo agradezco mucho, Walter. Qué bueno, yo creo que, como yo te comenté, estamos aquí para seguir ayudando y pues para que otras personas aprendan y salgan adelante. Más que nada es eso, de salir adelante en esto. Yo sé que sí, todos podemos salir adelante. Claro. Aquí nadie se queda atrás. Bien, eso ha sido el día de hoy, Walter Online. La próxima semana por ahí les tengo algo interesante también. Ya saben que en Walter Online todo puede pasar, de todo se habla, toda gente que quiera venir aquí adelante. Si tú tienes un negocio que quieras promocionar, ven a mi programa, no se te cobra. Aquí hablamos de tu negocio, promocionamos lo que sabes hacer, tu profesión que debes tener. Bienvenidos, mándenos un mensajito ahí a la página de Antena y con mucho gusto me lo canalizan y se vienen acá y aquí puedes venir a promocionar tu negocio. Ha sido todo el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, tanto a ustedes también. Ha sido todo. Adiós.